Estuvo Xóchitl Gálvez en Acapulco, se reunió con gente para hablar precisamente pues, de lo que ocurrió con el huracán Otis, esta verdadera tragedia que pudimos ver, constatar. Sabrán ustedes que pues, bueno, hubo participación de muchos de ustedes. En el otro canal hicimos una colecta de dinero para enviar dos veces ayuda a Acapulco. Y pues recuerdo que cuando regresó Ana, una compa de allá del estado de Morelos, y nos contó lo que vio, ¡fua! Es que era impresionante. Iba con sus hijas, tuvimos de hecho una transmisión con ella y con su hija, y nos hablaban de cómo se encontraron a Acapulco cuando acababa de ocurrir la desgracia. Y eso que ya creo que llevaban un mes. Sí, llevaba un mes, o sea, ya supuestamente había llegado el gobierno, habían llegado algunos apoyos, y lo que ellas vieron era exactamente lo contrario a lo que estaba diciendo el gobierno durante el circo grotesco de las mañaneras. Colonias completas donde nunca había llegado apoyo hasta ese momento, donde era tristísimo ver cómo la gente hacía fila para recoger pues, las pequeñas despensas que nosotros enviamos. Y la misma gente diciendo, pues aquí no se ha parado nadie, absolutamente nadie. Fue una tragedia, una verdadera tragedia. Y pues bueno, Xóchitl Gálvez estuvo allá hablando de eso. Y fíjense, dice algo interesante. En serio, la gente de Acapulco le va a dar el voto otra vez a Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, que se anda queriendo reelegir, de verdad. Cuando la señora estuvo desaparecida durante los momentos de la emergencia. ¿En serio la gente cree que el actuar de la jefa de plaza, Evelyn Salgado, la Torita, fue bueno, fue correcto? Es que es de dar mucha vergüenza la manera en que primero no reaccionaron a tiempo y después se dedicaron a mentir. Me acuerdo unas fotografías que subió Evelyn Salgado del antes y el ahora. El antes, como habían quedado las calles, algunas calles, y el ahora, como supuestamente ya las habían arreglado. Y la verdad se trataba de fotografías falseadas y se atrevió a subirlas. Es que es de locura, o sea, de verdad, engañando a la gente de una manera muy burda. Bueno, pues allá estuvo Xóchitl Gálvez, les decía, y habló sobre estos temas, sobre cómo ella y su gente estuvieron ahí aprovechando la tragedia también para lucrar políticamente. Dice que fueron a ayudar. De hecho, así fue su primer acto de pre-campaña. Fue allá en Coyuca de Benítez. Estuvo en un video que grabó, lo recuerdo bien. Y pues bueno, dice que tiene que regresar el famoso plan de N3 a operar como operaba antes. Dice que el gobierno podría dejar peor de lo que está Acapulco cuando desaparezcan el Fonatur, que tienen todas las intenciones de hacerlo. Y ella pues propone ahí su plan de turismo, de fomento al turismo. El que estaría coordinándolo sería el hijo del delincuente de la Madrid, también Enrique de la Madrid, y que ellos serían los encargados, junto con una mujer de nombre Betina, que no ubico quién sea, serían los encargados de reactivar la, pues, la vida turística de Acapulco, que pese a tantos meses pues no está al 100%, o sea, eso va a tardar muchísimo tiempo porque se destruyó. Pues ustedes vieron el puerto, cómo quedó. Quedó completamente destrozado. Pero bueno, les dejo lo que dijo allá en Acapulco Xóchitl Gálvez. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles a todos, Enrique. Gracias por acompañarme. Estamos aquí en el marco de la Convención Nacional Bancaria. Y bueno, obviamente era importantísimo tocar base con ustedes, escucharles. Mi querida Betina, muchas gracias, como siempre. Ella es la responsable de la mesa de turismo. Ha hecho un trabajo súper intenso, súper importante, porque el turismo en México es muy importante. El turismo en México representa el ingreso de divisas, el turismo en México representa esa industria sin chimeneas que le permite a miles de personas trabajar, porque son los hoteles grandes generadores de empleo, los servicios, los restaurantes, y pues gracias, Betina. Ivonne, qué gusto escucharte,
valiente, Ivonne, clara, concreta. Y bueno, también mi querido Rodolfo, felicidades a la CTM, gracias por estarme acompañando. Al arquitecto Francisco Cabrera, gracias. Vamos a platicar con más detalle ese proyecto. Y Enrique Castro, el presidente de la CANIRAC, también muchas gracias por tus comentarios. Yo estuve aquí en Acapulco 2 días después del huracán. Tan solo 2 días. De hecho, me tocaron los saqueos, me tocó el caos, me tocó la falta del ejército. Yo nunca había visto un desastre natural de la dimensión de Acapulco sin que estuviera el plan de N3 funcionando. El plan de N3 no llegó. Y no llegó porque el ejército está entretenido en otras cosas. Está entretenido bacheando carreteras, está entretenido cuidando aeropuertos, en aduanas, haciendo trenes, y pues obviamente ya no le da al ejército. Entonces yo extrañé ver ese ejército con el plan de N3, con sus uniformes, con sus gafetes, que eran los que ponían orden inmediatamente cuando llegaba un huracán, pero no sé, tardaban 6 horas, 3, 4 horas, y estaban, pasaba el huracán inmediato. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que el ejército va a volver a hacerse responsable del plan de N3 para el tema de desastres naturales, para que, Dios no quiera, pase una cosa como esas, ustedes tengan la posibilidad de ser atendidos. Estuve aquí, recorrimos desde el aeropuerto hasta Coyuca de Benítez. Me impresionó la dimensión del desastre. Era una cosa dantesca. Cómo los árboles los arrancó el viento y parecía que estaban secos de meses. Y realmente fue tal la fricción del viento. Yo no he podido ver el desastre ambiental de los cerros, pero tengo la impresión que parecían grises. No sé si no hemos evaluado el impacto ambiental con las aves, con el hábitat de muchos animales y sobre todo cómo vamos a recuperar toda la masa forestal que se perdió durante el huracán. Me acuerdo que había un hotel, un árbol precioso, una parota, una ceiba, la vi tirada, como si la hubieran arrancado una plantita y realmente, obviamente vi las barricadas, vi los saqueos, pero sobre todo vi que los saqueos eran comandados por la delincuencia. Eso lo puedo constatar, como el huachicol estaba a todo lo que daba. En fin, lo que ustedes dicen, un estado sin ley. Y me impresiona que la presidenta municipal se quiera reelegir. O sea, ¿cómo los abandonó, no hizo su trabajo? Y eso espero que los acapulqueños no sean güeyes y se acuerden lo que pasó esos días de que no había agua, no había comida y sobre todo no se permitía llegar la ayuda cuando querían que solo llegara a través del ejército, ¿no? Y había gente que quería llegar y yo llegué con amigos aquí que viven en Acapulco y pues lo que queríamos saber era si estaban bien, si todo había pasado con normalidad y afortunadamente la mayoría de las familias están bien, pero sí hablamos todavía de desaparecidos, todavía hablamos de personas que nunca fueron localizadas. Una vez pasado la tragedia, yo me instalé en Coyuca de Benítez, porque no había manera de instalarse en Acapulco, ¿eh? O sea, no había manera. En Coyuca logramos participación comunitaria, tanto del sacerdote como de los maestros. De hecho, en Coyuca de Benítez no saquearon los Oxxos. Y eso me llamó la atención de cierto respeto todavía del pueblo, porque pues, se daban cuenta que si no había Oxxos no había comida. Llegué a trabajar a Coyuca de Benítez, de hecho, arranqué mi precampaña en Coyuca de Benítez como un mensaje para decirle a Guerrero que me importa Guerrero. Este es el primer mar que yo vi en mi vida. Vine de estudiante universitario, ya ven que nos escapábamos a Acapulco. Yo no conocía el mar y realmente fue muy impactante conocer el mar. Había un albergue de la CRE allá por pie de la cuesta, no sé si
esos ya no existen, pero eran espacios para estudiantes baratos, donde podíamos de alguna manera viajar. Una vez dicho esto, les quiero decir, por supuesto que hoy hay una gran oportunidad. Lo primero que vamos a hacer es tener una agencia para la prevención y atención de desastres naturales. Necesitamos que cuando vuelva a pasar esto, podamos informarle a la población lo que está pasando. Fue tremendo que hayan perdido la vida personas que estaban en sus embarcaciones porque nadie les avisó que venía un huracán categoría 5. Entiendo que a las 2 de la tarde no lo supieran, pero a las 7 de la noche ya era clarísimo. Ya los centros internacionales de huracanes habían alertado la velocidad con la que había crecido el huracán. Pudimos haber salvado vidas si el gobierno hubiera hecho su trabajo. Y para que no vuelva a pasar esto, esta Agencia Nacional de Prevención de Desastres trabaja antes de que llegue el desastre y obviamente entra en acción cuando ya llegó el desastre. Hoy no existe prácticamente nadie que coordine, no se habló Protección Civil con los responsables de prevenir este tipo de desastres y llevó por consiguiente la pérdida, no sé en cuánto quedó, la gobernadora peleaba que eran 52, pero los que hayan sido eran vidas, eran personas que hoy no están con nosotros. Dicho esto, lo que les queremos decir aquí, Enrique y una servidora, y además tengo el mejor asesor en turismo. Junto con Betina, que nuestro plan es, ustedes saben que el gobierno quiere desaparecer a Fonatur. Bueno, imagínense Cancún sin Fonatur. Imagínense quién va a operar en Cancún las plantas de tratamiento. ¿Quién va a hacer toda esta coordinación? Es darle en la torre, dárselo a la presidenta municipal. Imagínense Huatulco sin Fonatur. Entonces nosotros queremos Ixtapas y Guatanejo. O sea, este gobierno no se cansa de destruir. No se cansa de destruir lo que funciona. Nosotros vamos a dejar a Fonatur y le vamos a encargar a Fonatur la reconstrucción de Acapulco. Vamos a hacer un plan maestro. Y es una gran oportunidad, como decían. No es tarde todavía. Yo sé que ya están invadidas las playas. Yo soy una mujer que sabe dialogar, pero también sabe poner orden. Cuando yo era jefa delegacional, me encontré una cantidad de comercio ambulante, pero ¿qué creen? Eran unos cuantos líderes los que eran dueños de los espacios. No crean que es la persona. Entonces empecé a hacer una estrategia de visitarlos y quien no estaba atendiendo su negocio, se le cerraba. Y obviamente, pues la gran mayoría no atendía el negocio porque tenían empleados. Entonces yo le decía, como dice Zapata, la tierra es del que trabaja. Entonces lo primero que pudimos hacer es realmente quién eran los verdaderos dueños de espacios en la vía pública y empezar a hacer una negociación. No sé si ustedes alguna vez fueron al Metro Auditorio. Era un cochinero. Era una cosa espantosa de desorden. Pudimos indemnizar, pudimos reubicar y hoy hay un parque ahí en el Metro Auditorio, precioso, ya no hay este tipo de invasión del comercio ambulante. Entonces, no nos vayamos con la finta que todos los que invaden la vía pública son realmente personas de escasos recursos. En muchas ocasiones son liderazgos que tienen contubernios con el municipio, con los líderes, y eso pues se tiene que resolver. Y en ese sentido, nunca lo hice mediante la fuerza pública, siempre lo hicimos mediante el diálogo, pero lo primero que tenemos que entender es que tiene que haber orden en Acapulco. Entonces, tenemos la posibilidad de volver a ser un destino turístico, porque Acapulco ya había perdido ese brillo que tuvo en los años 50, 60.
Acapulco era el destino obligado de cualquier luna mielero. No podía ir a otro lugar que no fuera Acapulco. ¿Y saben qué fue lo que hundió Acapulco? La inseguridad. La inseguridad fue algo que hizo que Acapulco dejara de ser un destino. Y a eso le vamos a meter mano. A mí me impactó. Les puedo decir que son de las cosas que más coraje me han dado en la vida. Ver a esos choferes de transporte público cacheteados, tableados por los delincuentes. Es una cosa de indignante, porque ¿saben qué? Es gente de trabajo. Es gente que lo único que está buscando es ganarse la vida para que venga un par de delincuentes. A esos son los que quiero mandar esas carcelotas que quiero poner. A esos desgraciados que no les importa dañar a las personas. Esos tienen que estar en la cárcel, no en la calle. Y en ese sentido, yo espero que haya cordura en Acapulco y podamos tener, ya Acapulco se merece otro buen presidente municipal como fue Añorbe, porque yo ahí te lo reconozco, un presidente municipal que quiera trabajar. Hoy está aquí la otra candidata también, y ellos en lo que sustentan toda su posibilidad es en los programas sociales, en el control político, en los apoyos. Si somos capaces de decirle a las personas que los programas sociales se quedan, que no vamos a quitar ningún programa social, pues la gente sabe que no hay medicinas, la gente sabe que vive insegura, la gente sabe que hoy en Acapulco no hay empleo, porque pues si no hay restaurantes, si no hay hoteles abiertos, pues no hay empleo. Entonces, aquí en Acapulco, nosotros nos comprometemos que inmediatamente que tengamos ya el triunfo el próximo 2 de junio, instalaremos una mesa o las mesas de trabajo para iniciar el diseño del nuevo Acapulco. Acapulco va a renacer. Y tiene que ver con la parte ambiental, con la parte del agua. Tiene que ver, sí, con recuperar la zona turística, pero también tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes de Acapulco. Porque muchos destinos turísticos tienen zonas preciosas, como el caso de Los Cabos, pero no hay vivienda para los empleados que llegan a Los Cabos. Tenemos que pensar en las dos cosas. Sí, en la parte turística, pero también en las zonas habitacionales donde viven esos empleados que le dan servicio al sector turístico. Porque si nos olvidamos de uno, pues entonces estamos perpetuando esa brecha de desigualdad. En mi gobierno lo que queremos es que los pobres dejen de ser pobres. Esa es nuestra visión. ¿Se puede salir de la pobreza? Claro que se puede, pero se tiene que hacer con posibilidades de educación, de salud y un trabajo bien pagado. Los empresarios van a contar con el gobierno, con créditos, con apoyos, con subsidios en el caso necesario, con incentivos fiscales para que podamos reconstruir Acapulco. El presidente dijo que para diciembre estaría Acapulco en pie, pues es falso. Esto no se logra por arte de magia. Esto se logra con estrategia, con planeación, con proyectos, pero sobre todo con dinero. Si no le ponemos dinero, esto no va a salir adelante. Celebro que la Comisión Nacional Bancaria haya sido aquí. Qué bueno que los banqueros decidieron venir a Acapulco, pero creo que también es una buena oportunidad para que los medios de comunicación recorran la otra parte de Acapulco que sigue abandonada. Los edificios que... tengo un amigo que tiene aquí un departamento, los vecinos no quieren cooperar para recuperar los edificios. Eso es un tema también, porque la gente no necesariamente tiene el dinero disponible para recuperar. Entonces ahí tendremos que ver qué créditos se abren para que estos dueños de edificios puedan, a lo mejor, por ejemplo, lo que hicieron en este edificio fue abrir a Airbnb la posibilidad de renta para que los inquilinos o los dueños
puedan tener recursos, porque aquí hay gente que tiene departamentos, pero que son adultos mayores que no tienen los recursos para la reparación. Habrá que ver cuál es la solución más clara, más importante, pero la vamos a construir juntos. Enhorabuena, vamos a ganar la presidencia de la República porque nos asiste la razón. Muchas gracias. Es el mensaje de nuestra presidenta. ¡Presidenta!